Hola a todos, bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa en el que intenta reunir cinco bocas, que no son pocas, para... Focas. Para hablar de cosas intrascendentes, pero eso sí, siempre con los acentos puestos en su palabra bien puesto, ¿sabes? O sea, ¡haremos un quinteto de la muerte! Aquí no haremos nada de lo tonto, para eso nos rodeamos de gente con mucho talento y con muchos estudios, como por ejemplo la cantante y presentadora Lorena Castells. ¡Olé! ¡Olé! A mi izquierda, uno de los mejores reporteros de investigación de la televisión, Millán Salcedo. ¡Olé! Y en los extremos de la mesa, los faros de mis ojos y las uñas de mis pies, Pepe Colubi y Javier Calzado. Yo soy las uñas. Tú eres las uñas. ¿Qué haces, Javier? ¿Qué haces? ¿Qué apuntas? Me ha dicho que tome nota de todo lo que está pasando. Bueno, antes de empezar el programa de hoy, vamos a ver un pequeño fragmento de un vídeo para que nos anticipe de qué hablaremos en el día de hoy. Es sencillito. ¿Has visto eso? ¿De qué? Un negro. Se ha tirado muy bien, ¿eh? Claro que se ha tirado. Pero ¿cómo pueden echar al agua en la que me estoy bañando yo un negro? Sean guarros. Estoy podiendo llegar. Disculpen, ¿les importaría salir del agua? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que está prohibido mearse en la piscina. ¿Qué dice? ¿Quién se ha meado? Vamos a ver. Es que echamos un producto químico que en contacto con la orina reacciona para que no se meen los niños. Bueno, hoy vamos a hablar de lo prohibido, lo que está prohibido, de lo ilegal. La primera pregunta sería, ¿cuál fue la primera prohibición de la historia o quién inventó las leyes de prohibir cosas, Javi? Bueno, hay una cosa obvia para los que somos católicos, que es la Biblia, ¿no? La Biblia, ¿sabes? La Biblia Anderson. La Biblia, el Antiguo Testamento le dicen le dan a Adán y Eva, le dicen, tú vive aquí, vivirás feliz, pero no comas del árbol del bien y del mal. Que también parece un jeroglífico, ¿no? ¿Pero esto qué es, jefe? Pues ni del bien ni del mal. Ni chupes las hojas, o sea, ni comas la manzana. O sea, pero chupar no hojas, fumar hojas bien, comer manzana mal. Pero escúchame, Dios, ¿pero no puedo comer manzana? Dice, sí, manzanas puedes comer. Puedes comer Starking, Granny, reinetas... Golden. Café. Pero estas del bien y del mal no. Joder, qué putada, yo quiero comer de esta. Pero si tienes miles de... Esa es la primera prohibición, que es a Adán y Eva. Además, yo cuando me enteré, yo tenía 7 años y me enteré de esto, me dio un mal rollo, porque a raíz de eso, Dios dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Yo decía, hostia, podríamos vivir todos fantásticos sin trabajar y por esta... Yo era misógino con 6 años. Yo decía, o sea, por esta puta de Eva tenemos que... Fruta. Bueno, sí, también. Pero luego ya me reconcilié con las mujeres y, bueno, da igual. Pero en la primera prohibición histórica, que hay documentación, perdonadme, pero es en Sumeria, claro, los sumerios es así. Sumerio. Resulta que la primera prohibición que existe es, textualmente, estaba prohibido... hacer rondallas nocturnas, mariachis, protomariachis, digamos. Protomariachis. Tampoco un mariachi, sino un mariachi embrionario, protomariachi, con burros, con onagros. Porque daban conciertos con onagros, era muy típico cantar canciones tribales, sumerias, y entonces les... Vamos a ver que no me lo estoy inventando, que es así. No es verdad. Entonces iban a rondar a los muchachos, a las muchachas en las ciudades de Nínive, en Éfeso. Entonces llevaban burros y los burros tienen una tendencia a rebuznar porque es su rollo. Entonces, por la noche estaba prohibido ir a... Eso es la primera prohibición histórica. Mirarlo, joder, mirar en Wikipedia, sí. Coño, está ahí. La primera prohibición que existe es rondar por la noche en Sumeria con onagros, con burros. Pues me da asco que sepas tanto, te lo digo verdad, ¿eh? O sea, sabes de todo. ¿Tú, Lorena? Pues yo creo que te la voy a debatir, bueno. Porque además este verano me contaron una historia, que es la historia de, en vez de Adán y Eva, Adán y Lilith. Porque realmente sí que es cierto que Eva está hecha de la costilla de Adán, pero según no la Biblia, sino según el Génesis, en la Torá, en la... ¿Génesis el grupo? Génesis, sí, Génesis. Phil Collins, Phil Collins. Pero eso, según la Torá, ¿me la vas a debatir? Espérate. Entonces, esta historia cuenta que realmente la mujer y el hombre se hicieron desde la tierra, o sea, los hicieron a los dos de barro. Lo que pasa que en el paraíso, porque eran el mismo sitio, Lilith dijo que ella no quería estar sometida a Adán y Dios le dijo, te prohíbo que te rebeles. Y entonces una de las historias que cuentan, que me resultó muy curiosa, era una anécdota sexual. Y era que ella estaba cansada de que el tío fuese el que está siempre encima y estaba cansada de la movida del misionero. Y le dijo, estoy harta de estar siempre debajo, eres un rollo. Y entonces, por lo visto, le dijo Dios, mira, chica, esto es lo que hay. Él es el que manda y tú no te puedes salir de los límites del paraíso. Y entonces ella abandonó el paraíso y por eso, cuando Adán estaba tan solo, hizo, para que no se le escapase otra vez la tía, le dijo, la voy a hacer saliendo de él. Porque así tiene como un rollo, ¿sabes?, dependiente. Y según la Torá, la serpiente que tentó a Eva era Lilith. Bueno, si me... ¿Cómo te quedas? Y eso es lo que está en el vídeo.